Va a tronar, es una botella de pulque que está por tronar. No, ya está bien, no hace nada. Yo muy valiente, ah, ¿no? Truena más una coca que eso. Ay. Ay. ¿Cómo le hago así? No, pues sí. O sea, se va a desinflar. No, no te voy a sacar el morrito. Vente para acá, Brandon. Poco a poquito nomás. ¡Ya, auxilio! ¡Se va a tirar el pulque! Sí, es que se cayó la botella, está inflada. ¡Estaba inflada! ¡Ya no! No, ya se le quitó. ¿Ya? ¿Ya? Ya ves, te dije, no, si no tenía mucha fuerza. Ya. Mira, ay, no, ni miedo. Ay, ni miedo. Es manchado. Te va a dar diarrea. ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? No. A mí me gusta cuando salió de allá. Da, según me dieron, está más fuerte. Un atolito. Y no, no está fuerte. Está más fuerte yo, pero miedoso. A ver, con el aroma. Sí. No. Huele fuerte, pero no está fuerte. Huele a fundillo, tantito. Qué famoso es eso. Canelita. La canela. Con coffee, dices tú. Oh, pero ese café de cuál es. Este es el que yo tomo. Por eso trabajo, porque tiene tres en un. Es de hongos alucino. Y ando para allá y para acá. Pero parece del organogol, ¿no? Según lo hacen de lo mismo, ¿verdad? Sí, este me da energía a mí, me quita la flojera y me quita todo. Menos la vejez. Eso no me lo quita. Pues está bueno. Me gusta el sabor y lo que hace, pues, esto, por eso me lo tomo. A mí no me gustó, yo lo probé y no me gustó el sabor. Pero ¿sabes qué, hijo? Esto es especial para los que tienen mucha grasa en el estómago. No sé. Por eso fue que abuelo yo, ¿no? Ya me olvidé. Se la agarré. Este bravito también quiere un cafecito de esto. Que quiere trabajar a gusto de esto. ¿Qué te gusta, tío? Luego le encantó. ¿A ti dos cucharadas o una? Una y media. De diabetes. Ahí está.